Tamaulipas, la red carretera estatal en Tamaulipas será blindada mediante el establecimiento de más de una treintena de estaciones seguras a cargo de la Policía Estatal Acreditable y de la Policía Federal para Seguridad y Protección, así como también se contará con información turística y servicios como de primeros auxilios a partir del presente año. Las carreteras involucradas son Tampico, Monterrey en sus tramos Tampico-Victoria, y de esta capital a los límites con el estado de Nuevo León, así como a las localidades de Ciudad Mante, Tula, Reynosa, Matamoros vía San Fernando y Soto la Marina, así como la zona conocida como la Ribereña, comprendiendo las poblaciones de Díaz Ordaz, Camargo, Mier, Miguel Alemán y Nueva Ciudad Guerrero. Sociedad. Agreden a fotoperiodistas de El Heraldo de Tabasco. Actualmente se lleva a cabo el operativo Escalón, que se realiza de manera combinada con la Policía Estatal Acreditable entre Tampico a Ciudad Victoria y Reynosa, entre otras localidades del estado. La secretaria de Obras Públicas en el estado, Cecilia del Alto López, señaló que en específico, para las 35 estaciones seguras en la red carretera de la entidad, se aplicarán en estas construcciones alrededor de 100 millones de pesos en conjunto. De acuerdo con la proyección de la Secretaría de Obras Públicas, la construcción de las estaciones tendría un costo de 64.800.000 pesos, en tanto que para el equipamiento se requieren de 35.200.000 pesos. Violencia. En la frontera, dos hechos de violencia se suscitaron en la zona fronteriza de la entidad. Persecuciones entre grupos delincuenciales y elementos de la Fuerza Tamaulipas fueron reportados durante ayer y dejaron dos presuntos delincuentes muertos y el aseguramiento de varias unidades motrices. Justicia Policía Federal capacita a la futura Guardia Nacional. También se reportaron detonaciones a la altura del puente internacional Reynosa Par, donde intensificaron la vigilancia.